بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا الأخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين إلى العالمين بالخاتم محمد السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, el compasivo, ha enseñado el Corán, ha creado al hombre, le ha enseñado a explicar el sol y la luna para compas. Sadaqallahu alim alim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hay un punto muy importante y es cómo se celebra realmente un aniversario a alguien que haya fallecido. ¿Cómo se celebra? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Qué es lo que necesita ese muerto? El primer punto es cuando nos dan la noticia que falleció y cuando tenemos que llevarlo al cementerio. Ese punto es importante y es saber y agradecerle a Dios y decir Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ciertamente que somos de Dios y a Él retornaremos. Estar complacido de lo que Dios ha dado, que entre la vida y la muerte es un solo paso. El uno y el otro van unidos, la vida y la muerte. Entonces, cuando salimos no podemos decir ¿por qué te lo llevaste? ¿Qué fue? Tanto que lo queríamos. No nos podemos dar golpes en la cabeza, porque tenemos que mirar todos los que han fallecido. Y más cuando ha sido un padre o una madre, una persona que nos ha dado vida a nosotros. Entonces nosotros debemos decir ciertamente que somos de Dios y a Él retornaremos. Y debemos salir cuando lo estamos llevando al cementerio, llevarlo y enterrarlo. Porque muchas personas hacemos el simulacro de enterrarlo, pero la verdad, como debe ser, no lo hemos enterrado. Ustedes se explicarán cómo así, pero a veces es eso la parte del Islam. Llevarlo de corazón y decir, voy a enterrar a mi mamá o a mi papá o a mi ser querido. Llevarlo y saber de que Él ha luchado y Dios ha querido que se lo lleve, y este momento es el momento más especial. Entonces yo estoy agradecido a lo que dio la voluntad de Dios y llorarlo por todo el tiempo que ha estado conmigo y saber que es un decreto divino. Porque el que no reconoce eso no ha enterrado a su doliente. Hay personas que llevan un año, 5 años, 10 años y yo les digo, por favor, entiérrenlo de nuevo. Yo me dice, entiérrenlo de nuevo, ¿cómo así? Salir con su intención, vestirse de luto y decir, hoy voy a enterrar, hoy, después de un año, después de 5 años, 10 años, voy a enterrar a mi mamá, a mi papá o a mi ser querido. Y salir con esa intención y llegar al cementerio y decir, hoy recién te estoy enterrando, porque me he dado cuenta que eso es un decreto divino. Has cumplido, te amo, te agradezco por todo lo que hiciste en la tierra. Te doy gracias a Dios, no te sientas sola, estamos. Ciertamente que tú te fuiste y nosotros te seguiremos. Ciertamente que somos de Dios y a Él retornaremos. No olvidarse de esta forma. No decir que cuando alguien se muere, lo siento. Ay, por favor, lo siento en tu dolor, en tu calamidad. ¿Por qué calamidad? Si eso es una ley, es como cuando uno nace, todos ríen, pero el que nace llora. Y cuando se muere, todos lloran y él está riendo, descansando. A veces con tanta enfermedad, con tanto sufrimiento, lo que hace es cambiar de una etapa hacia la otra. Entonces vamos a hablar esta parte cuando yo ya enterré a mi ser querido. Hay una etapa especial y es importante la que vamos a decir ahora. ¿Qué desea esa persona que ya falleció? Lo de siempre y lo que dicen los libros sagrados. Sus buenas acciones. El padre y la madre, las buenas acciones de ellos, las bendiciones de ella, es exactamente el 80% por no colocarle más, de las bendiciones que recibe
esa persona. Uno recibe las bendiciones por lo del trato de sus hijos, cómo trató a sus hijos, cómo hizo a su esposo, cómo trató a su esposo. Esas bendiciones se las gana es el padre y la madre con sus hijos. Por lo tanto, el trato, el buen trato de ese hijo son las bendiciones para su madre o su padre fallecido, su doliente fallecido. En especial su padre o su madre. O el caso de un abuelo o una abuela. Hoy, este año, que estamos cumpliendo el aniversario de esta gran luchadora, esta matrona, estamos entendiendo que las acciones buenas de sus hijos es la que ella gana el 80% en la otra vida. Entonces, uno dice que el muerto, ¿qué necesita de nosotros? Lo que ha cosechado. Él ha cosechado buenas, esas semillas que son ustedes. El maltrato de ustedes, eso hace borrar, eso hace que esos valores de ella no sobrepasen. Pero cada acción que usted hace a un mendigo, a un pordiosero, a un huérfano, son bendiciones que gana su madre. En esta vez su madre. Como dice Dios, el paraíso está en el pie de la madre. Entonces, no se ha desconectado entre usted, ustedes y su madre. No crean eso. El vínculo se abrió más. Ella es más pendiente de usted en este momento, en su etapa. Porque necesitan esa parte. Ella necesita esa acción. Que esa semilla vaya creciendo en la tierra. Porque Dios dice, verán el fruto en el cielo y en la tierra. Verán las bendiciones en el cielo y la tierra. Ganarán. Dios dice, Vidunia Walájira, en esta vida y en la otra, y está en lo uno y lo otro. Dos verdades están unidas, está ganando en ese momento, en esta tierra y en este momento. No se ha desconectado, pero esa etapa de ella es esa, las acciones de ustedes. Por eso cuando vengan, por favor, hagan en el cementerio, limpien a otras tumbas, que es como ella necesita esa labor. ¿Cuántas bendiciones se ganan? Cada acción que ustedes que hacen. Dice que un momento el profeta Isa, alayhi salam, iba por el cementerio y vio sufriendo una madre o un padre. Y entonces le dice, ay, esa persona está sufriendo a sus discípulos. Cuando volvió nuevamente al medio, gracias a Dios no está sufriendo otra vez. Le preguntan por qué y él dice, voy a hablar con el muerto a ver qué pasa. Cuando él habló, él le dice, las buenas acciones de mis hijos han hecho que en este momento yo no esté sufriendo en la tumba. Entonces las acciones de los hijos son es la semilla que va creciendo en este momento, en la otra vida también. Entonces, claro que están conectados. Están conectados y ellos desde ese momento tienen una estrella mirándolo a ustedes. Ella está proyectándolo a ustedes. Está en ese momento, ella en su etapa y ustedes en su etapa, pero están ligados porque la vida y la muerte es una sola cosa. Entonces, ese primer punto es lo más importante. Y eso, no crean que ya ella se terminó para ustedes. Ella sigue dándole bendiciones. Dirán por qué. Un amigo me cuenta que una vez ya el papá ya llevaba 5 años de haber fallecido. Y cuando llega una vez, una persona quería asesinarlo. Cuando llegaron al cuarto para asesinarlo, uno de los policías dice, usted es Hisham, usted, esta persona es el padre del mismo, de Hisham. Y él dice, sí, mi papá era Hisham. Y dice, él me salvó varias veces la vida. Vete y sal por atrás porque yo no te podría matar a ti. Cuando esa persona salió, dice, ay, después de muerto, mi papá me sigue ayudando. Y es así, porque lo que él hizo en esta vida, en esa acción, en esta vida, sigue cosechando. Por eso nosotros tenemos los 40 días. Los 40 días de las buenas acciones. Y eso hace borrar muchas cosas que uno, como padre, ha fallado. Entonces, esas buenas acciones, y no las podemos olvidar. Esos 40 días para recordar las buenas acciones con verdad. Entonces ustedes lo que tienen que recordar es lo bonito de ella. El esfuerzo de ella. Cómo empezó nuevamente. Cómo hizo nueva familia. Personas normales, mujeres normales. Hoy en día en el Pacífico, cuando un hombre la deja con 3, con 4 hijos, ella se acabó totalmente. Pero vimos en ella esa mujer valiente, luchadora, emprendedora. Entonces eso lo pueden recordar. No solamente ustedes. Nosotros también valoramos esa acción de esa madre. Y ustedes tienen que ser iguales.
darle ese fruto a ella, esa semilla crecer cada día más. Entonces tienen en su madre a alguien muy especial. Esos días que estuve en el vientre con ustedes, día y noche, en momentos donde ustedes no eran nada, por eso Dios hace que el 80% de las buenas acciones de los hijos se las da a los padres. Hoy en día yo no tengo ninguna acción. Algo que yo he cosechado en la otra vida, no, yo no he cosechado nada. Dios me ha dado recién que yo vea a mis hijos y yo vea cómo los voy a tratar. Cuando yo los trate bien, lo hago hombres de bien, es ahora sí, esa oración de ellos, 80% para mí, 20% para ellos. Esos 20% es muy poco, pero yo recién empiezo a crecer, a dar frutos por los hijos, por la educación de ellos. ¿Cuándo yo empiezo a ganar? Cuando empiece yo a educar a mis hijos y a que ellos empiecen a dar frutos. Entonces, su madre, ustedes son el fruto de ellos, las bendiciones de ellos. Ellos reciben esas bendiciones. ¿Y dónde se ven esas bendiciones? En la tierra y en la otra etapa de la otra vida, donde ella lo necesita. Entonces, no se ha perdido nada. No se ha, ya se terminó su madre, está más viva en esa otra etapa. Entonces, por favor, las buenas acciones de ustedes es la que hace florecer. Y ustedes tienen que continuar dando esos bellos frutos. Lo más hermoso de ustedes. Al mendigo, ayúdenlo. Al huérfano, no lo desamparen. Y a su papá que está con ustedes, protéjanlo, ayúdenlo. Hagan lo mejor, quiéranlo. Y recuérdense de su madre, de las mejores bondades que ella hizo. Y lo otro es bendiciones que ella tiene que ganar. Y de ustedes, ese es el mejor recuerdo que tienen. Cada año recuérdenlo. Si en 20 años ustedes la siguen recordando, entonces quiere decir que eso está dando fruto. Y si en 50 años recordamos, es porque hay algo que en usted, ella hizo algo en especial en usted, que eso no se puede olvidar. Es más, hoy es el primer año, pero les aseguro que dentro de 5 años la recordarán más. Y dentro de 10 años la recordarán más. Empezarán a valorar más. Ay, vea, mi mamá no la tenemos. Ay, mi mamá no es esto. Ay, mi mamá, vea lo que nos enseñó. Ay, mi mamá cómo nos trató. Mi mamá cómo nos dijo. Ay, mi mamá tenía verdad. Y tenía la razón. Entonces, hoy, cada día más, la verdad sigue fortaleciéndose en esta vida y en la otra, cada día más fuerte y más duradera. Como Dios dice, nuestras acciones son las que valen y es la que nos van a preguntar en esta vida y en la otra. Bismillahir Rahmanir Rahim, Ida Yana Sulay Walfat, Guarata Nafiat Guluna Filay Afayal, Pasad de Hamdira Vita Wastafe. Inna hukana tawab. Wow.